Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de este programa. Hoy vamos a hablar acerca del reconocimiento de virtudes entre pareja, en el matrimonio, y especialmente las virtudes que una mujer para ser madre y esposa debe tener. Es muy fácil descubrir defectos en el cónyuge y criticarlos, pero el reconocimiento de virtudes y la formulación de elogios acaban siendo olvidados o menospreciados con el paso del tiempo. O en medio de la rutina, muchos esposos con el paso de los años dejan de elogiar a sus esposas y de demostrarles amor. Cuando todavía eran novios les llevaban flores, les susurraban palabras cariñosas, pero después del casamiento algunos solo saben quejarse. Los elogios siempre son agradables, pues alegran, estimulan y enriquecen la autoestima de la persona que los escucha. El padre que elogia a su esposa en frente a sus hijos está transmitiéndoles un ejemplo a seguir. A todas las mujeres les gusta mucho ser elogiadas por sus esposos y principalmente cuando hay otras personas cerca, porque de esta manera él está revelando a todos cuánto la ama y cómo la considera una mujer especial. La mujer ideal citada en Proverbios 31, del 10 al 31, no era frágil. La Biblia destaca sus virtudes y cómo era respetada, admirada por su esposo, hijos, vecinos, amigos. Observa las cualidades de esta mujer especial. Cristo era su Señor y Salvador personal. Número 2. Habla con sabiduría. Cuida la manera en que habla. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, ni palabras deshonestas, ni necedades. Quítese de vosotras toda ira y gritería. Otra cualidad de esta mujer es que era temerosa de Dios. No se deja engañar por la apariencia física. Es bueno que la mujer cuide su apariencia física y su atractivo. El problema es cuando la mujer hace de su atractivo y apariencia un Dios y permite que su apariencia física sea un estorbo con su relación con Dios, con su esposo y con los demás. Otra cualidad es que esta mujer establece el matrimonio como base para su vida en pareja. Esto quiere decir que en su vida no hay adulterio ni fornicación, ya que adulterio es mantener relaciones sexuales con otra persona que no sea su esposo. Y la fornicación se define como una amplia variedad de actividades sexuales antes o fuera del matrimonio. La fornicación no se limita a actos sexuales consumados, sino que comprende cualquier actividad o estímulo sexual íntimo fuera de la relación matrimonial. Incluso ver la desnudez de otra persona, la cual es una transgresión de las normas morales de Dios para su pueblo. Una prueba de esta persona también es que vive la vida que agrada a Dios en santidad y justicia. Ciertamente la gran recompensa de esta mujer era el reconocimiento de su familia, sus hijos. La felicitan, la alaba a su esposo y le dice: mujeres buenas hay muchas, pero tú sobrepasas a todas. Recordemos que elogiar a un es una demostración de amor. La mujer virtuosa tenía tanta seguridad del amor y el reconocimiento de su familia que precisamente se sentía realizada. La mujer para ser ideal no necesita ser perfecta, cometerá muchos errores, pero sabrá buscar fuerzas en Dios para mejorar con entusiasmo, alegría y empeño para que su esposo y sus hijos tengan un hogar armonioso, agradable y sea exitoso. Este ejemplo de esta mujer es un desafío para nosotras como mujeres el día de hoy.